Nos hemos reunido para dar gracias a Dios, celebrando los 50 años de servicio sacerdotal de nuestro pastor, su eminencia reverendísima, Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano. Elevamos nuestras oraciones para que el Señor le conceda muchas bendiciones en su servicio pastoral. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de los sacerdotes que estuvieron sirviendo en nuestra parroquia y que gozan ya de la presencia del Señor: Francisco Castel, José Gumercindo, Luis Amado Peña, Uriel Sandy, Félix García, José Leslie Rodríguez. También por el eterno descanso de los hermanos Mario Alberto López en sus 9 días, Jessica Yolanda López a sus 27 días, Rosalía Ramos a sus 15 años, Francisco José López a su primer mes, Javier Francisco Díaz Espinosa a sus 7 meses, Franklin Orlando Vallecillo a sus 23 meses, Julio César Espinosa López a sus 6 meses, María de los Ángeles Brand Solórzano a 1 mes. Hermanos, nos ponemos de pie y vivamos con amor esta Santa Eucaristía. Somos
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Su Eminencia Reverendísima Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Managua, en nombre del presbítero Víctor Rivas y de todas las comunidades que caminamos en esta parroquia, le damos la más cordial bienvenida a esta su siempre casa. Su Eminencia, al conmemorar su 50 aniversario de vida sacerdotal, queremos expresarle que esta comunidad parroquial de María Inmaculada se alegra con usted. Queremos celebrar con su presencia el gran don que Dios le ha regalado, el llamado a ser sacerdote del Dios Altísimo, escogido entre muchos para consagrarse al servicio de la Iglesia. Esta comunidad se alegra y reza por usted, para que el Señor le conceda la sabiduría del Espíritu Santo para guiar a esta arquidiócesis de Managua. Bienvenido y muchas felicidades. En ese espíritu que el Santo Padre nos ha propuesto para este año, espíritu de oración, celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por todos los sacerdotes que en este mes de enero han sido ordenados. Prácticamente son más de 20 sacerdotes los que durante el mes de enero, y en el marco de la celebración del 50 aniversario de mi ordenación, he querido que nos unamos todos para dar gracias de manera especial por ese don que el Señor nos ha dado, como es el sacerdocio ministerial. Así que celebramos esta Eucaristía en esta acción de gracia, y que el Señor nos siga bendiciendo con buenos y santos sacerdotes, según su corazón y según el corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Humildemente reconocemos nuestras faltas y le pedimos a ese buen Dios que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pasado.
Padre Santo, tú que nos has llamado, no por méritos propios, sino por tu gracia, a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu Iglesia, concédenos anunciar tu Evangelio con bondad y valentía y administrar con fidelidad tu sacramento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios nos ha llamado a la felicidad. Así como lo hizo con Abraham, Dios nos invita a creer en su promesa, levantarnos y caminar confiados donde Él nos diga, para bien de nuestra salvación. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, dijo el Señor a Abraham, deja tu país y a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Con una gran confianza esperé en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Dos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas ya no quieres. En cambio, me has dejado ir tu voz. No pides expiaciones ni holocaustos. Así que dije, aquí estoy. Dos. Aquí estoy, Señor, ordena cumplir lo que tú mandas. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, pues tu ley es la entraña de mi entraña.
aquí estoy, Señor. Ante todo tu pueblo, tú bien sabes, Señor, que no guardé silencio. Aquí estoy, Señor. Es la palabra que Jesús nos dice hoy, sin importar la condición o situación de vida en la que nos encontremos. Él nos llama porque su amor y su bondad son infinitas. Seguir a Jesucristo implica un compromiso de vida. Él mismo nos da la fuerza para poder aceptarlo. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él respondió: Señor,
déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Con las palabras de este santo evangelio sean borrados todos nuestros pecados. Querido Padre José Ramón, vicario foráneo de esta zona occidental, Padre Rodolfo, vicario foráneo de la zona oriental. Agradezco al Padre Víctor esta oportunidad que nos da a nosotros, sacerdotes, que en este mes de enero están cumpliendo un aniversario más de su ordenación presbiteral y algunos 10 días, porque apenas los que fueron ordenados el 6, apenas 10 días de haber sido ordenados. Pero también tenemos los dos grandes extremos, el padre Toñito, 53, y yo 49, o sea que es una variedad. Y qué hermoso que ustedes, esta parroquia nos ha acogido hoy, pero también es una muestra de esa acogida que han tenido con nosotros los sacerdotes. Compartía el padre Rodolfo, que cómo pasa el tiempo. Yo llegué aquí a donde ustedes en el año 84, regresando de Roma, o sea que hace 40 años, No podría decir que aquellos que yo encontré de 16, de 20 años, no vamos a sacar cuenta, porque ya sumaríamos los 40 y ya van arriba de los 6, Así que hermoso y cómo el tiempo pasa, pero también qué hermoso nuestra fidelidad al Señor, Poder ver esos rostros que encontré cuando la obediencia al señor arzobispo, el cardenal Miguel, me envió para pastorear esta comunidad. Recuerdo muchos rostros en ese momento, pero también todo lo que ustedes y esas generaciones, ya algunas personas mayores, han pasado el encuentro del Padre, pero cuánto aportaron a mi vida como sacerdote aquí en esta iglesia, en esta parroquia. Pero también que no fue mucho tiempo, ni siquiera un año estuve yo aquí, Porque en una ocasión yo dije, yo estuve un año, y alguien me dijo, no sea mentiroso, usted tuvo 11 meses y 15 días. Esa persona me llevaba contado los días, 11 meses y 15 días, pues así me quedé, 11 meses y 15 días. Pero qué hermoso era que esos 11 meses y 15 días fueron muy hermosos, en primer lugar, para fortalecer una amistad y también para sentir cómo esta parroquia ama verdaderamente a sus sacerdotes. Creo que me tocó a mí venir a sustituir a un sacerdote muy querido, que prácticamente es el que construyó este templo, al cual pues recordamos también con mucho cariño, al igual pues que ustedes han tenido, no sé qué pasa, pero también matar a los sacerdotes, porque hay como 5 o 6, sacerdotes que han, el pobre padre Víctor sufre,
porque no sabe que a qué hora le toca. Pero también le digo que no solamente se fije en eso, ¿eh? Porque también de aquí han salido dos obispos, ¿verdad? Así que también es el consuelo que yo le doy, ¿verdad? Que piense que también han salido dos obispos, ¿verdad? Y qué hermoso, pero en todos, sin duda alguna, hay como un común denominador, ¿verdad? El cariño de ustedes para con nosotros. Y desde este sentimiento, yo he querido visitar las parroquias que durante estos 49 años el Señor me concedió ir a acompañarme. ¿Y por qué? Porque yo siento que ustedes, los laicos, ¿ves?, con su cariño, con su afecto, con su cercanía, pero de manera especial con su oración, han hecho que seamos lo que somos, ¿ves?, que podamos perseverar, que podamos vivir con gozo, con alegría nuestro ministerio. Nuestra perseverancia está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando alguien nos ha hecho una sugerencia, nos ha hecho un llamado de atención, una corrección, de manera personal yo siento en las diversas parroquias que me tocó ejercer mi ministerio, que fueron labrando en mi vida el sacerdocio. El sacerdocio que el Señor me estaba regalando. Verdad que lo sostenía con mi oración, pero en la parte fuerte y el apoyo grande estaba en ustedes los laicos. Y lo interesante es que esto perdura. En estos 40 años, después de estar aquí con ustedes, pues, la amistad sigue, nos encontramos, siento el mismo cariño, siento el mismo aprecio, que da la impresión que fue ayer, como dice la canción, me parece que fue ayer, pero no, verdaderamente tantos y tantos años, pero qué hermoso cuando lo vivimos con gozo, lo vivimos con alegría. ¿Por qué? Porque ahí está el gran secreto, esa comunión que se da entre el sacerdote y los feligreses, esa confianza grande creo que perdura. Y de esto puedo ayudar testimonio de la grandeza y el cariño de todos ustedes para con nosotros los sacerdotes. Y es que el sacerdocio ministerial es una gracia, es un regalo que sale del corazón de Dios. En la oración que constantemente hacemos y hoy la hacíamos, en la oración colecta, somos sacerdotes no por nuestros méritos, ni por esfuerzo alguno, sino decíamos como un don, una gracia que el Señor nos concede. Lo importante es cómo hemos respondido, porque el Señor nos llama para vivir esa intimidad con Él. Ya hemos escuchado un día de estos, ese evangelio, cuando Juan el Bautista señala a Jesús, ¿ve? Ese es el Cordero. Y Andrés y su otro compañero van al encuentro. Y qué bonito, que tiene que ser la experiencia del sacerdote, ir al encuentro del Señor, ¿ve? Y eso es lo que hacemos desde el momento en que somos llamados y vamos al seminario, tener ese encuentro con el Señor, ¿ve? Esos 10 años, 11, 12 años que pasamos en formación, tienen ese sentido de estar con el Señor. Cuando yo leo el Evangelio de Transfiguración, también recuerdo ese momento. Llamó a los que quiso para estar con Él. Él es el que nos llama. Realmente no vamos de metidos nosotros ahí, sino que Él es el que nos llama. Y lo importante es esa docilidad que hemos tenido para ir donde Él. Ya Andrés le preguntaba, maestro, este es el secreto de la grandeza del ministerio sacerdotal, estar siempre con el Señor. Nunca olvido ese reto que el Papa Francisco, en un encuentro que tuvo con seminaristas de cuarto año, con religiosos, religiosas, profesas,
Y él les decía, ¿qué es lo más importante dentro de sus vidas el día de mañana que puedan ordenarse como presbíteros o que puedan recibir de parte de sus superiores la profesión perpetua? Tener a Cristo en su corazón. Tener a Cristo como el centro de su vida. Porque el Papa decía a esos jóvenes en esa oportunidad, si no tienen a Cristo en su corazón, revísense bien. Porque si no tienen a Cristo en su corazón, no pidan la ordenación presbiteral, ¿verdad? No pidan este otro paso en la vida consagrada. Y eso es parte de toda nuestra vida. Y eso es ser la gran alegría y el gran esfuerzo que tenemos que hacer de manera permanente nosotros. Y ahí están jugando un papel importante ustedes, ¿verdad? Con su oración, con su compañía. Sé que muchos de ustedes a veces con el cariño y toda la caridad pueden decirle a un sacerdote, mira, no va bien, ¿verdad? Qué bonito. Esos son lo que yo considero esos golpecitos, ¿ves? En el mármol de nuestra vida que van labrando la imagen del sacerdocio ministerial que nosotros estamos viviendo. He escuchado que me llama, recordemos ya la lectura del domingo pasado de Samuel, ¿ves? Ante Elí. Aquí estoy que me has llamado. Y quiero hacer alusión a esto porque también ustedes los laicos en nuestro proceso vocacional también han ido respondiendo, ¿eh? Cuando uno de nosotros se acercaba, fíjate que siento como inquietudes para ser sacerdote. Y cuántas veces nuestro catequista, una persona cercana a la parroquia o un sacerdote nos ha dicho, mire, tienes que superar esto, piénsalo bien, ¿verdad? Y cuando también yo escucho esa lectura de ese encuentro de Samuel con Elí, digo yo, son los promotores vocacionales, ¿ves? Nos van educando, nos van formando, y en un determinado momento ya nos van a dar la clave. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, yo creo que ya puedes ir al seminario, ¿eh? Piensa bien en esto, vamos por estos lados. Qué hermoso, pues, es la vocación al sacerdocio ministerial, pues. Este mes de enero yo pensábamos que eran pocos los que se habían ordenado en enero, y son más de 30 prácticamente los que se han ordenado. Casi vamos a empatar a los de diciembre. El 2 de diciembre el señor cardenal había ordenado bastante, casi 70 ordenó el cardenal en diciembre. Y ahora yo me voy dando cuenta que iba ordenando también en enero. Yo ordenaba en enero para no tener mucho, ¿ves? Pero veo que ya me está pasando la mano, ¿ves? ¡Qué hermoso! Por eso hoy quiero darle gracias a ustedes y darle gracias juntos a todos los sacerdotes que hoy están en un aniversario de su ordenación presbiteral y decirles que sigan orando por nosotros, que sigan orando para que podamos anunciarle siempre a Jesucristo y anunciar a Jesucristo no solamente con nuestras palabras, sino anunciarlo con el testimonio de nuestra vida, ¿verdad? Que ustedes, al vernos a nosotros, también puedan ver esa imagen de Jesús, ¿verdad? Una imagen de Jesús que les ama intensamente, pero también que podamos ejercer, el Santo Padre está insistiendo muchísimo, que podamos ser verdaderos promotores de reconciliación, ¿verdad? Que podamos ser esos ministros del perdón, ¿verdad? Grande es el perdón, ¿verdad? Y el Señor nos dejó esa gran herencia, nos dejó esa gran herencia del perdón. Desde la cruz nos enseña a perdonar. Y Él nos ha dado a nosotros y le entregó a aquella pequeñita comunidad de los apóstoles ese don, ¿verdad? Quien les perdone los pecados, les quedan perdonados. Qué hermoso es ese ministerio, qué hermoso es ese servicio que podamos dar, ¿verdad? La Eucaristía. Luego, el anuncio de la palabra y el sacramento del perdón, sin duda alguna, son acciones que el Señor nos ha concedido a nosotros para el servicio de todos ustedes. La alegría que da recibir la palabra, la alegría que da celebrar la Eucaristía y la alegría de ser perdonado. De manera especial, todos nosotros como sacerdotes, vemos llegar a muchos de ustedes los fieles ante nosotros con esa carga, pero también qué hermoso, ¿eh? Que cuando ustedes escuchan del Señor a través de nosotros, y yo te absuelvo de todos tus pecados, ¿verdad?
La persona cambia. Yo me maravillo verdaderamente cuando me toca a veces confesar a una persona que viene cargada tal vez de años de no acercarse al sacramento y de repente cuando escucha esas palabras del Señor a través de nosotros, yo te observo, cómo se nota el cambio en la persona, cómo se nota el rostro de la persona, sí, porque ahí se llama el sacramento de la reconciliación, no es otra cosa que el sacramento del amor, ¿ve? Es una manifestación del amor, cuánto nos ama el Señor, ¿ve? Y nos perdona y nos va a perdonar siempre. Así que gracias a ustedes por acompañarnos en este día, gracias por todo su cariño, gracias por todo su afecto, pero de manera especial, gracias por sus oraciones. Y les pido, sigan orando por nosotros, sigan orando por nosotros, sigan orando por el Santo Padre que siempre nos pide que oremos, oremos por Él. En este día que celebramos junto a su eminencia por su aniversario sacerdotal número 50 en este jubileo, para poder también ganar las indulgencias vamos a profesar la fe. Después de la profesión de fe, todos los hermanos sacerdotes que se han ordenado en este mes de enero van a hacer su renovación sacerdotal. Creo, Señor, yo creo. ¿Todos? Creo, Señor, yo creo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos. Creo, Señor, yo creo. Creo en el Espíritu Santo, quien es Señor y dador de vida. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Creo, Señor, yo creo. Y buenos hijos, al conmemorar hoy el día en que Cristo nuestro Señor comunicó a su sacerdocio, a los apóstoles y a nosotros, ante esta comunidad que nos acoge hoy, les pregunto, ¿quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación ante el obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Quieren ustedes unirse más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismo y reafirmando los compromisos sagrados que, impulsados por el amor a Cristo y para servicio a su Iglesia, hicieron con alegría el día de su ordenación presbiteral? Sí. ¿Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios,
por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás acciones litúrgicas, y cumplir fielmente con el sagrado oficio de enseñar, a ejemplo de Cristo, cabeza y pastor, no movidos por el deseo de los bienes terrenos, sino impulsados solamente por el bien de los hermanos. Y Dios, que comenzó en usted esta obra buena, Él mismo la lleve a término, y le bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Damos un aplauso a nuestro sacerdote. Mis buenos hijos, juntamente con la Iglesia Universal, elevemos nuestra oración de gratitud al Padre por la alta misión que Cristo ha conferido a sus apóstoles y a nosotros, sus sucesores. Digámosle confiado. Por el Papa Francisco, vicario de Cristo en la tierra y pastor de toda la grey, el Señor lo conserve, le dé vida y salud, lo haga feliz en la tierra y lo preserve de todo mal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Conferencia Episcopal, por el Cardenal Leopoldo José, los sacerdotes y los diáconos, y por todos los ministros del Evangelio, para que sean fieles en sus compromisos santamente, orgullosos de su propia vocación y comprometidos en su entrega, que sean espejos luminosos de la propia identidad y vivan con alegría a causa del don que han recibido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia Santa de Dios, para que esté siempre en comunión con el Papa en el vínculo de la unidad, de la verdad y del amor, a fin de que todos los hombres reciban de ti, pastor y obispo de las almas, la verdad, la gracia y la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones, para que el Señor continúe enviando obreros a su viña, comprometidos en el difícil, pero a la vez apasionante ministerio del anuncio de la buena nueva, y que todos los llamados por Él no tengan miedo a dar la vida a favor de los hermanos, mediante su sagrado ministerio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los fieles laicos, para que vivan la propia fe de manera activa y responsable, mediante la colaboración generosa, humilde y madura con sus pastores, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los miembros difuntos del clero, para que el Señor, premio y corona de todos los siervos fieles, acoja con el abrazo de su misericordia a aquellos que mientras estaban con nosotros, otorgó su palabra y sus sacramentos. Así les concede exultar para siempre de la liturgia del cielo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, que has querido que los apóstoles tuviesen en manera estable sucesores en su misión recibida de Cristo, acoge nuestra oración. Guía a la Iglesia por los caminos de la santidad, de la fe y de la sabiduría de todos aquellos que has escogido como pastores de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. En una barca en plena
Lágrimas esperaba que la semilla antes se esparciera, cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que onde allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz, y será siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte, concédenos, Señor, desempeñar mejor el ministerio sacerdotal que sin mérito alguno de nuestra parte nos has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito Pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que,
por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos al banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y todos los santos cantando. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco,
con nuestro arzobispo, el cardenal Leopoldo José, quien nos preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente te pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Mario Alberto López en sus 9 días, Jessica Yolanda López a sus 27 días, Rosalía Ramos a sus 15 años, Francisco José López en su primer mes, Francisco Javier Díaz Espinosa a sus 7 meses, Franklin Orlando Vallecillo, Julio César Espinosa López, María de Los Ángeles Solórzano. Y tus hijos sacerdotes, Francisco Castel, José Gumercindo Rivera López, Luis Amado Peña Rojas, Uriel Sandy Gutiérrez, Feri García y José Leslie Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Deseen fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo, esta es mi sangre, y
los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. Recordando, Señor, lleno de gratitud hacia ti, el día de nuestra ordenación presbiteral, hemos celebrado con gozo esta Santa Eucaristía. Concédenos por ella ser en nuestras vidas el Cristo que ofrecimos y recibimos en este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, escucharemos las palabras del Padre Antonio Castro. Por su eminencia, ¿verdad? Él va a dirigir unas palabras a todos ustedes, de igual forma a los sacerdotes. Y posterior, un laico de esta comunidad dará otras palabras de agradecimiento. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? El Señor ha sido grande con nosotros y estamos alegres. Demos un aplauso de alegría, de amor, de unidad al Señor. Y estamos alegres porque Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. Y alegres porque hemos podido responderle. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Nos ha llamado, aún nos hace 6 días,
a otros hace un año, a otros hace 2 años, a otros, pierdo la cuenta, 6, 8, 10, a nuestro arzobispo hace 50 años, y a mí, el más viejo, 53 años. ¿Y para qué nos llamó? Nos ha dicho para que vayan por el mundo entero. Anuncien a todas las gentes la buena noticia del reino de Dios. Esa es la misión que Él nos ha enviado. Esa es la misión que el Padre le encomendó a su Hijo, anunciar y hacer presente el reino de Dios. ¿Cómo lo hacemos presente? A través de signos concretos de vida. Signos concretos. Ya retomando a Isaías, Jesús leyendo en la sinagoga ese texto dirá: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido, me ha consagrado, me ha enviado a anunciar la buena nueva del reino de Dios, haciendo que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan escuchar, que los paralíticos puedan levantarse, que a los oprimidos se les desaten las cadenas de la opresión. Esa es la misión que Dios ha puesto entre nosotros, anunciar su reino. Y diario le pedimos, cuando rezamos el Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino, que venga. Es decir, que lo hagamos presente aquí, en la historia, en la vida, en la realidad, en su presencia. Hacerlo presente, cada uno desde la vocación que Dios le ha dado, donde Dios nos ha ubicado, ser signos de la presencia del reino de Dios. Por eso hoy queremos darle gracias a Dios y pedirle con nuestra madre, porque ella está en medio de nosotros, pedirle con ella que sepamos ser fieles a esa vocación, a esa llamada que Él nos ha hecho. Ella nos dice: hagan lo que Él les diga. Y Él eso nos dijo: vayan por el mundo entero, hagan presente el reino. Qué bonito. Pero qué reto, qué difícil. Después de 50 años de sacerdocio de nuestro querido pastor, cuántas dificultades, cuántos obstáculos, pero también cuántas satisfacciones ha tenido. Cuántos logros. Si mira hacia atrás, mira una huella, verá una huella muy linda, muy hermosa, que si volviera a nacer, daría la misma respuesta al Señor. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado para hacer tu voluntad. Ojalá que podamos todos, como Samuel, responderle eso: aquí estoy, Señor. Y como María, la mamá de Jesús: hágase en mí según tu palabra, según el plan de Dios, lo que Dios quiere. Yo soy la sirvienta, la esclava del Señor. Eso respondió María de manera muy positiva. Desde nuestra fragilidad, desde nuestra debilidad, Él nos llama cada día. A muchos de ustedes a ser responsables en su familia, en su campo profesional o técnico, o en el hogar. A nosotros en esta misión que ha puesto en nuestras manos, de ser pastores, de ser guías. Y queremos ser como nos pide el Papa Francisco: pastores con olor a oveja. Es decir, pastores con olor a pueblo. Porque el pueblo hiede, el pueblo nadie se le quiere acercar por el tufito que tiene. Las ovejas huelen feo, los terneros y las vacas. Pues a eso llámese a ser pastores con olor a oveja, es decir, a identificarnos, a hacer nuestras sus angustias, sus preocupaciones, sus problemas, sus alegrías, sus proyectos, su vida. Ese es el pastor, y eso queremos ser
todos nosotros. Ustedes son, por lo tanto, la razón de ser de nuestro ministerio sacerdotal pastoral. Somos nosotros, nuestros pastores, que son los que nos guían. El pastor es para eso, para guiar, unificar, santificar, anunciar ahí la vida, conducirnos a verdes praderas y aguas limpias y puras. Esa es la misión. Cercanía entre nosotros mismos, entre los sacerdotes, que nos sintamos siempre hermanos. Es lógico, en toda familia hay separaciones, hay rencores, hay envidia, en todas partes, hasta entre nosotros. Pero que nosotros sepamos saber descubrir al Señor a pesar de todas esas fragilidades. Por encima está el amor con el cual Él nos ha llamado. Y la cercanía, nos dice Francisco, con el pueblo, con ustedes. Sin ustedes estamos fritos, no somos nada. Con ustedes podemos ir juntos a la presencia, a construir y a hacer presente el reino de Dios. Gracias, hermanos, ustedes son los que nos sostienen, son los que nos animan, son los que nos inspiran a seguir adelante. Gracias, Padre Víctor, por abrirnos las puertas de su parroquia. Está muy linda, me impresionó tanto cuando entré. La última vez que yo vine aquí fue al funeral del Padre Monseñor Peña, Luis Amado Peña. Un pastor hermoso, lindo, Luis Amado Peña. Atendiendo a los más frágiles en las cárceles de Managua. Atendiendo a sus parroquias acá. Atendiendo tantas misiones. Y ahora mira una iglesia moderna, bonita, linda, cómoda. ¿Gracias a qué? Al Dios, en primer lugar. Y gracias al esfuerzo, a la unidad, a la entrega de ustedes junto a su párroco, junto a su comunidad. No quiero alargarles porque me van a regañar después. Agarraste la guitarra y no la soltaste. Pero sí, gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Eminencia. Mi pastor, mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi brother, todo lo que quiera. Démosle un aplauso por su aniversario. Gracias. Su Eminencia Reverendísima Leopoldo José Brenes Olórzano. En nombre de nuestro presbítero Víctor Rivas Bustamante y de toda la comunidad parroquial aquí presente, queremos expresarle nuestro respeto, cariño y alegría al compartir con nosotros la celebración de sus 50 años de vida sacerdotal. Haciendo un poco de historia, cuando usted compartió en nuestra parroquia en el año 1984, recuerdo que a mis 14 años en aquel entonces, cuando pertenecía al grupo Legión de María, dirigido por el señor Alfonso Matos y el sacerdote Javier Solís. Contábamos con una escuela de comercio donde todos los jóvenes aledaños al sector podíamos venir a realizar estudios de mecanografía y taquigrafía. Pero sobre todo, le recuerdo a usted presente en aulas, resolviendo nuestras inquietudes de una manera siempre dinámica y divertida, escuchándonos siempre como un padre amigo. Y cómo no recordar también verlo andar por los pasillos de la parroquia con su jean de campanas y sus cabellos negros. De esa experiencia maravillosa, aún conservo mi foto de graduación, en la que me entrega el diploma de mecanografía. Años más tarde, mis primeros trabajos fueron de secretaria. Muy agradecida a mi madre, que en paz descanse, y a usted por su misión con los jóvenes en su desarrollo espiritual y educativo. Otro dato muy interesante y que hoy es digno de recordar, que esa graduación, diciembre de 1984, fue dedicada a nuestro primer sacerdote, Francisco Castel Mas, sacerdote que emprendió la construcción de esta parroquia. 40 años han pasado de ese momento y aún estoy al servicio de mi parroquia,
donde he estado presente en todos los momentos de alegría y tristeza. Y lo he visto crecer a usted como pastor al servicio de sus ovejas. Agradecemos todo este tiempo, esfuerzo, cercanía y el acompañamiento que le ha brindado a nuestra parroquia María Inmaculada, con sus oraciones. Esperamos contar con su presencia en todo momento. Esta es y será su casa. Cuente siempre con nuestras oraciones. Su Eminencia, Cardenal Brenes, por voluntad de Dios y de la Sede Apostólica, Arzobispo de nuestra Arquidiócesis, en nombre del Pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rogad a Dios por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, por nuestro presbiterio y por la Santa Madre Iglesia, y haced el esfuerzo de permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Que el Señor omnipotente y misericordioso les conceda la indulgencia plenaria, la absolución y la remisión de todos vuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. María de Nicaragua. Nicaragua de María. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Recibemos ya nuestra resurrección.